Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual hay que hablaros acerca de una noticia súper interesante que ha tenido lugar durante este Gran Premio de los Países Bajos. Y tiene mucha importancia que haya salido cuando ha salido, de, por supuesto de quién viene que lo vamos a ir hablando, porque son palabras textuales que ha dado Toto Wolf hablando acerca del posible fichaje, las posibilidades que hubo de fichar a Verstappen, pero es que además las palabras que va diciendo son súper interesantes y también casi que confirma a un Andrea Kimi Antonelli que va a ser anunciado la próxima semana. Durante este vídeo al final os vamos a explicar la importancia que tiene que esta entrevista, que repito son palabras textuales de Toto Wolf, donde ha confirmado que hubo negociaciones con Verstappen incluso en este verano, tiene muchísima importancia que se haya publicado donde se ha publicado, por el periodista que ha sido publicado, Eric Van Haren, que siempre os hemos dicho que es un portavoz de Max Verstappen y durante el fin de semana que ha sido publicado. Lo primero por lo que vamos a hablar es que Toto Wolff ha confirmado que ha habido negociaciones con Max Verstappen, algo que lleva hablándose desde el Gran Premio de Bahrein, desde la primera carrera de la temporada. Es más, ya hablándose desde antes de que comenzase la temporada, ya desde que Hamilton se marcha a Ferrari, se habló al respecto sobre esto, porque era una de las posibilidades que había, y con el estallido del caso Horner, esto empezó a hablarse aún más, viéndose, como digo, en Bahrein, en Sakir, las primeras imágenes de Josh Verstappen hablando con, con eh, Toto Wolf. Y desde entonces ha habido varias negociaciones, y esto ha sido lo que se ha ido informando, pese a que públicamente... Porque públicamente no lo van a decir, dijesen que no. Y por esto es por lo que en muchas ocasiones también decimos que una cosa es lo que dicen y otra cosa es la realidad. Verstappen ha mantenido que no, que no estaba negociando con otro equipo, que no, que no se iba a marchar de Red Bull, mientras por atrás negociaba con Toto Wolff. Pero esto ha llegado a un punto en que la última vez, y ahí fue bastante tajante, que dijo que no, que no iba a marcharse de Red Bull en 2025, recalcó ese 2025, fue en el Gran Premio de. Austria en el Red Bull Ring además y aún así Toto Wolf ha confesado que en este verano ha habido negociaciones porque es que además lo que ha dicho Toto Wolf y es súper interesante es que han llegado a una conclusión conjunta de que no podían esperar más para 2025 es lo que ha dicho textualmente Toto Wolf ¿Por qué han llegado a una, una decisión conjunta de que no podían esperar más? Porque seguramente ahora mismo Verstappen no se puede ir. Y realmente para el 2025 le es más o menos indiferente. Seguramente ahí Red Bull seguirá contando con opciones. Pero es que recordemos que Verstappen tiene contrato hasta 2028. Para marcharse tiene que haber algo que provoque que puedas marcharte. Ya sea desde la salida de Marco, que eso sabemos que es una cláusula que existe en el contrato de Verstappen, confesado al final por ellos mismos, o seguramente cláusulas de rendimiento. Porque todos pese a que haya cierto piloto que niega que en su contrato haya cláusulas de rendimiento, todos tienen cláusulas de rendimiento, desde los pilotos hasta los propios equipos. Entonces este año, yendo todavía primero Red Bull en el Mundial de Constructores, aunque a lo mejor acaban perdiéndolo, y yendo a Verstappen primero en el Mundial de Pilotos, realmente esas cláusulas no se pueden ejecutar. Hay formas aún así de irse, básicamente rompiendo el contrato, pero no te puedes ir libremente, por así decirlo. Así que han llegado a esa conclusión conjunta, según comenta, a Toto Wolf de que no se van a unir en 2025, pero para el 2026 no ha cerrado la puerta. Pensé durante todo el año que había una posibilidad. Todavía hay inquietud en Red Bull. Vamos a repasar estas palabras ahora, así que voy a leeros todo este párrafo de estas primeras partes de las palabras y ahora decimos las partes interesantes. No solo por razones de rendimiento, sino también por cuestiones interpersonales de las que todos somos conscientes. Es que cada frase es mejor. Por eso pensé que la puerta nunca estaba completamente cerrada. En el verano llegamos juntos, llegamos juntos a la conclusión de que no debíamos esperar a que algo sucediera antes. Antes de comprometernos para 2025. Fue un pensamiento compartido. Repito, en el verano llegaron juntos a esta decisión. Fue un pensamiento compartido. En el verano. Es decir, en este parón veraniego. Pero luego decían que no, que no había de negociaciones. De verdad, es que es muy esclarecedor de toda la situación que ha habido, pero que obviamente públicamente no decían. Y quizá ahora es un momento en el que ya pueden. Más o menos contarlo porque no se van a unir los caminos. Pero efectivamente ha habido eso en las negociaciones. Repito, hay ciertas frases que, que os quiero comentar, como es el hecho de decir todavía hay inquietud en el equipo Red Bull, todavía hay ese run-run dentro del equipo, ese hecho de que a lo mejor en el 26. No es competitivo Red Bull, no porque vayan a fallar aerodinámicamente, no es por la salida de Niwi, que Niwi se va por un motivo, y no es por el caso Horner, porque hay gente muy equivocada pensando de verdad esto. Niwi... Estaba en el lado de Horner. Niwi no es como por ejemplo Marco, que Marco se sigue manteniendo en Red Bull porque está Verstappen y Verstappen lo ha impuesto, pero a Marco lo iban a echar. No es el caso de Niwi, Niwi apoyó a Horner desde el primer día, pero Niwi se ha ido porque por rendimiento en el 26 hay muchas dudas y es esas inquietudes que todo el mundo dice Toto Wolf conoce dentro de la parrilla. También a lo mejor aprovechando ahora para lanzar estos dardos que ha aprovechado en este momento. Y luego llega a decir que la puerta nunca la vio cerrada durante todos estos meses, pese al contrato, pese a cualquier cosa que se dijese públicamente. Siempre pensó que efectivamente esa opción estaba ahí, esa opción ha estado ahí, pero todavía tenían que esperar si querían que se acabase dando. Esto se iba a alargar hasta final de año y parece que en este sentido, pues al final no han querido esperar. En esa decisión conjunta han decidido conjuntamente que en el 25 no se van a unir, pero veremos en el futuro. El plan B de Mercedes ¿cuál es? Pues Toto Wolf también en esta entrevista ha confirmado que va a estar Andrea Kimi Antonelli la próxima temporada, que era el plan B a Max Verstappen. Confirma en estas palabras que da al medio de Telegraph que efectivamente Verstappen fue siempre el plan A, después de la marcha de Lewis Hamilton fue siempre el piloto que querían y si no ya aquí había otros planes. Carlos Sainz pudo estar aquí eh, pudiendo jugar un factor importante porque el propio Toto Wolf también lo llegó a decir, que le habían pedido que esperase más, si no podía esperar más se quedaba sin ese asiento, efectivamente es lo que ha ocurrido, y ya dadas las circunstancias, al final Toto Wolf ha preferido esperar todo lo que fuese posible, perdiendo por ejemplo al propio Carlos Sainz o a otros pilotos que potencialmente lo hubieran hecho mejor que un rookie. Que Andrea Kim Antonelli tiene un talento mayúsculo, pero potencialmente lo, han, lo hubieran hecho mejor que un rookie el próximo año, con un coche que parece que va a ser de los más competitivos de la parrilla. Al final, eso por intentar esperar a Verstappen es lo que ha pasado y Toto Wolf en estas palabras confirma lo que la próxima semana se va a saber, que es que Andrea Kimi Antonelli va a ser piloto titular de Mercedes la próxima temporada. En el Gran Premio Italia parece que está ya programado que va a ser anunciado y en estas palabras habla acerca de esa alineación de pilotos de cara a 2025, donde primero dice que no quiere decir el nombre y se le acaba escapando, que están muy confiados de que tanto Russell como Kimi Van a hacerlo bien. Pronto confirmaremos quién ocupa el segundo asiento, y lo que también he dicho es que los dos pilotos que están en el coche tienen todo nuestro apoyo al 100%, y por lo tanto vamos a entrar a en la temporada 2025 con dos pilotos a los que vamos a dar todas las, todas las herramientas para rendir al máximo. Y por eso no quiero hablar de la alineación de pilotos de 2026 en este momento, porque quiero que funcione con George y con Kimi. Se le escapa al final que el italiano va a ser su piloto lo único que no lo van a anunciar hasta la próxima semana porque sea también en el Gran Premio de Italia. Después de estas palabras, que perfectamente podría haber acabado aquí la intervención de Toto Wolf, ya ha dicho lo que tenía que decir y demás, insiste en las negociaciones que ha habido con Verstappen y con todo su entorno. Es muy interesante porque además no habla solo de Max, habla también acerca de Jos Verstappen, con quien sabemos que Horn, el anterior Riffi Rafes. Durante todo este año, el más reciente, además también en el Red Bull Ring, en el Gran Premio de Austria, que lo hemos mencionado anteriormente, incluso llega a hablar acerca del manager de Verstappen y que tienen una conversación fluida, ha llegado a decir, en donde no se ocultan nada, ni hay que ocultarse nada entre los tres, entre los cuatro, mejor dicho, entre Verstappen, entre Max, entre Josh, entre el manager de Verstappen y entre el propio Toto Wolf, no se ocultan nada y que tienen esa relación abierta. Por cierto, que podrían no decir esto, pero al final lo quiero introducir. Yo me llevo bien con Dios to desde toda la vida, quizá porque somos un poco parecidos. Y por eso pensé que la puerta nunca se cerraba del todo. Insiste ¿no? en que lo de la puerta nunca se les había cerrado hasta que la han decidido cerrar conjuntamente. ¿Cuáles eran las posibilidades de que algo sucediera? Tal vez era una sobre diez o una sobre nueve. Aún así, no quería rendirme. Pero entonces llegamos a la conclusión. Conclusión, repite el plural, llegaron conjuntamente, no llegó Mercedes, no fue Verstappen, llegamos, bueno, a lo mejor fue Verstappen, pero quiero decir que fue en las negociaciones que tenían en verano de que no debíamos esperar a que ocurriera algo, hablando aquí acerca de Red Bull, sino que lo mejor era continuar con nuestro trabajo, Max en Red Bull y nosotros aquí en Mercedes tomando nuestras propias decisiones sobre los pilotos. Y eso fue una especie de pensamiento conjunto. Así que después de saberse que para 2025 Verstappen no va a estar en Mercedes, y lo ha confirmado Toto Wolf, que ha sido una decisión conjunta en las negociaciones que ha habido incluso durante el parón veraniego, aún así... Toto Wolf no le cierra la puerta para 2026, porque además Mercedes tiene una opción privilegiada en ese sentido, y es que al no llegar Verstappen, que es lo que le hubiera encantado a Toto Wolf, que el año que viene tuviera a Russell y a Max Verstappen, quien va a llegar es Andrea Kimi Antonelli. Una vez puesto en el coche de Mercedes, ya no le puedes bajar, porque te la juegas a perderlo, y ya perdió Toto Wolf a Verstappen, que estuvieron intentándole subir a Fórmula 1, pero como no tenían opción de subirle a Fórmula 1, no consiguieron ficharle, y por eso es por lo que. Que Red Bull consigue ficharle. No quiere perder tampoco a Andrea Kimi Antonelli, así que una vez ya subido al Mercedes, no lo va a bajar. Y el perjudicado aquí podría llegar a ser George Russell, porque el contrato de Russell finaliza la próxima temporada. No tiene contrato para 2026. Y Wolf insiste en que para el 26 la puerta no está cerrada. Ni ellos le cierran la puerta a Verstappen e insisten estas palabras que ha dado el medio de Telegraph, que Verstappen no le cierra la puerta a fichar por Mercedes. Habría que ver cómo lo consigue hacer, porque tiene contratas a 2028, pero opciones, desde luego, que habría. Lo que me gusta de Max, su representante Raymond y su padre Josh, es que hablamos de manera franca, sin agendas ocultas. No necesitamos presionarnos unos a otros, algo que en Red Bull sí está ocurriendo. Hemos estado en este mundo demasiado tiempo. Hemos tomado una decisión para 2025. Insiste en él. Hemos tomado esa decisión para 2025. Y esperamos que sea también la alineación para 2026. Esto... Sabemos obviamente que no es así porque lo que sigue diciendo es, pero eso no significa automáticamente que la puerta para Max esté cerrada en 2026 o después. Todavía queremos mantener todas las opciones abiertas de la misma manera que él lo hace. Es que lo dice públicamente. Dice que sí, que nos encantaría que la decisión que han tomado pues sea la misma alineación de pilotos para el 26, pero que no le voy a cerrar la puerta a Verstappen ni él lo hace. Es lo que dice públicamente. Toto Wolf, repito, además en un medio neerlandés, ahora os explico por qué es tan importante que esto salga en un medio neerlandés, y el perjudicado al final va a ser George Russell, que también es injusto. Claro que sí, por supuesto que sí, en este sentido que Russell se quede sin ese asiento de Mercedes, pero... Casi que más injusto a, ah, hombre, pues viene Verstappen, pues al final Russell es el perjudicado, porque uno de los dos tiene que ser. Es similar la situación quizá a la de Carlos Sainz en Ferrari, por ejemplo. Pues venía Hamilton, pues Ferrari no podía decirle que no a Hamilton, el perjudicado, pues el que no tenía contrato, que es Carlos Sainz, aunque hubiera tenido contrato, hubiera sido perjudicado Sainz. En el caso de Mercedes es más de lo mismo. No quieres perder a Kimi, ¿puedes perder a Russell? Pues sí, puedes perder a Russell. Desgraciadamente para Russell, yo creo que es un pilotazo, por supuesto. Pero si no quieres perder a Kimi Antonelli y tienes la opción de Mercedes, el perjudicado es yo, Russell. Me parece aún más injusto en este sentido, mirándolo de esa justicia, ¿no? Que no existe en Fórmula 1 ni en el deporte en general, la justicia. Eh, me parece más injusto realmente para Russell el hecho de pensar que el año que viene va a tener un compañero de equipo, Rookie. Es decir, a Russell le costó tres años en Fórmula 1 llegar a Mercedes, siendo piloto de Mercedes, con un Bottas que estaba rindiendo muy por debajo del nivel que requería ese asiento, que era el mejor asiento que había en la parrilla, tanto en el 19, en el 20 y bueno, en el 21, empatado con, Mercedes, con Red Bull. Mercedes gana el título de constructores. Bottas estaba rindiendo por debajo de ese nivel. Mejor que algunos otros segundos pilotos, pero por debajo de lo que podría rendir un piloto con ese nivel, incluso lo demostró el propio Russell subiéndose en el Gran Premio de Sakir de 2020, que no esperaba esa participación. Le avisaron con pocos días antelación y casi gana esa carrera y no la gana porque tiene un pinchazo y aún así queda por delante de botas con todo el tema del pinchazo y demás y una parada extra que tuvo que hacer. Bueno, eso, esa historia ya la recordamos. Hubiera quedado, Quedó por delante de botas, hubiera ganado esa carrera, demostró que se merecía el asiento, necesitó a Así, otro año más en Williams, mientras que Kimi, con 18 años que va a llegar, sin más experiencia en Fórmula 1, le van a subir a Mercedes. Me parece eso, incluso en ese sentido, hablando acerca de justicia, pues, o incluso un pelín más injusto para Russell, que el año que viene se quedaría sin asiento, pero bueno, se queda libre el asiento de Red Bull. No será quizá el más atractivo, luego veremos. Aún así, una cosa es que sea atractivo y otra cosa es luego cómo sea finalmente de verdad de cara a ese 2026. Pero es que el deseo de Toto Wolf siempre ha sido tener a Max Verstappen. Y nada le va a frenar si tiene la opción. Este año al final, en esa decisión conjunta, que es básicamente que Verstappen no podía salir de Red Bull este año, han decidido que no se van a unir los caminos. Para 2026 ya le está abriendo la puerta. Pero es que lo dice públicamente Toto Wolf. Es que tiene la sensación de que los caminos se van a cruzar. Lo ha dicho textualmente, ha dicho que tiene la sensación de que los caminos de Mercedes y Max Verstappen se acabarán cruzando. Antes de que Max Verstappen fichase por Red Bull, que lo ascendieron directamente a Toro Rosso en ese 2015, estuvo también negociando con el Toto Wolf. ¿Por qué Verstappen decidió irse con Red Bull? Porque le daban el asiento en Fórmula 1, ese asiento de Toro Rosso, se lo daban ya directamente sin haber competido en Fórmula 2. Mercedes no se lo podía ofrecer, pero Mercedes estaba muy interesado en él. No se acabó dando, como digo, se fichó por el equipo Red Bull y ahí perdió esa opción. Ya con Kimi Antonelli, Toto Wolf ha demostrado querer hacerlo de otra forma. Le va a dar el, el asiento del año que viene a Mercedes porque no quiere perderlo como perdió a Verstappen. Pero como se le ponga a Verstappen por medio, como se le ponga a Verstappen por el camino y más, obviamente, estando lo consolidado que está en Fórmula 1, no va a desperdiciar esa oportunidad, aunque tenga que perjudicar perder a Russell, pues que es el que va a ser el perjudicado seguramente, lo va a hacer, pero Toto Wolf no va a perder esta opción, siempre lo ha querido y dice que esos caminos se van a unir. De alguna manera tengo esa sensación, responde cuando le preguntan si Mercedes y Verstappen se acabarán cruzando, pero no sé cuándo podrá ocurrir, si en el 2026, si es en tres años después, aún no lo sé, que eso pues también aquí nos deja ver. Que si no se diese finalmente en ese 2016, aún así en el futuro lo seguirá intentando como lo intentó también antes. Porque ya se habló también incluso años atrás, cuando Red Bull no estaba a este nivel, de que Verstappen interesaba a Mercedes. Incluso se llegó a rumorear, es más, yo recuerdo que ya teníamos el canal incluso cuando Ficha Russell... Había noticias de que Wolff estaba interesado en Verstappen para ficharlo para 2022. Obviamente hubiera sido un error, ¿no? Para el propio Verstappen porque no hubiera tenido la posibilidad de ganar ni el 22 ni el 23, pero que era esa la noticia que salía incluso también, es decir, que siempre lo ha intentado y una vez más lo demuestra. Además, y ya finalizamos con las palabras que ha dado Toto Wolff y esto es todo por este vídeo, aparte de contaros el hecho de que, del por qué es tan importante que salga donde sale y cuándo sale, también ha comentado Toto Wolff en este sentido, que Max Verstappen era la opción obvia para sustituir a Hamilton y que siempre fue esa primera opción. En el verano intenté una voltereta, realmente me dolió la muñeca. Esto lo dice porque comentó también, eh, antes de que empezase el parón veraniego, comentó que si hay la opción de fichar a Verstappen... Hay que hacer volteretas o lo que sea, pero hay que hacerla. Es decir, si hay que darle la vuelta al equipo porque llegue Max, hay que hacerlo. Eso es lo que se refiere, ¿no? De que intentó hacer esa voltereta. Pero en serio, mi comentario sobre la voltereta lo hice en un momento en que aún no teníamos piloto para el próximo año. Esto está diciendo que aquel comentario que os digo, que dijo en el su día. Lo hizo todavía viendo posibilidades de fichar a Verstappen. Y, en ese, y por eso dice ahora que intentó hacer esa voltereta en verano. Y en ese entonces, Max era el candidato obvio o incluso el mejor candidato posible. Ahora tenemos dos pilotos. Ha confirmado antes a Andrea Kimi Antonelli y todo el equipo está completamente detrás de ello. ¿Por qué? Ya finalizamos, es tan importante que esta, esta entrevista, esto es una de declaraciones textuales que publica el medio de Telegraph. El medio neerlandés, porque hay un medio Telegraph que es británico también, pero estamos hablando del medio neerlandés. Obviamente ya medio de Países Bajos, de dónde viene Verstappen, de Países Bajos por supuesto, muy importante, publicado por Eric Van Haren, periodista que tiene su información por supuesto y tiene sus, eh, saca muchísima información, pero que es portavoz de Verstappen. Lo que quiere decir Verstappen sale de Eric Van Haren. ¿Quién, ¿Qué noticias ha dado Eric Van Haaren este año? Por ejemplo, aparte de las dudas de Checo Pérez de manera más reciente, por ejemplo, el jueves dijo que Verstappen no iba a ir a Mercedes el próximo año. ¿Qué? ¿Por qué tendría que Verstappen, o Eric Van Haaren en este caso, que es un periodista, el periodista con mejor información de Verstappen, confirmar que no va a ir a Mercedes el próximo año? Pues porque ha habido estas negociaciones, por supuesto, que las confirma al día siguiente o a los dos días siguientes con esta entrevista publicada a Toto Wolf. Este mismo año, sobre todo, lo más importante que dijo Eric Van Haren, aparte de ser el primero que dijo que Niwi, o de los primeros, porque esto sí que no fue exclusiva suya, pero fue antes de que se fuera oficial que Niwi se iba, por ejemplo, fue quien tuvo la primicia del caso Horner. El caso Horner se publica por culpa de Eric Van Haren, por culpa de... Este medio, este periodista, que, por culpa del de clan Verstappen, como siempre se dice, no solo Verstappen, Josh Verstappen, Helmut Marco y demás, querían hacer pública la investigación que había sobre Christian Horner. Fue quien lo publica. Después ya se fueron sabiendo más cosas. Pero él fue y, y fueron sabiéndose más cosas gracias a la información que publicaba Eric Van Haren, pero fue quien tuvo esa primicia. Eric Van Haren es portavoz de Verstappen. Lo que quieren. Que se sepa, se, lo publicará Ivan Haren. Por supuesto, Diego, luego pues publicará las cosas habituales y hará las declaraciones de Verstappen después de la clasificación que hemos visto hoy, donde ha quedado segundo. Pues por supuesto, eso también lo publicará Ivan Haren, porque es un periodista, o pues que Sarjan se ha golpeado hoy en los libres 3. Publicará todo eso. Pero la información de Verstappen que publique es la que Verstappen quiere que se sepa. Y ahí está el punto, ¿no? Ahí está lo interesante. Que se publique esta entrevista por parte de Erik Van Haren en el medio de Telegraph, con todos los condicionantes que os estoy diciendo de este periodista y de este medio, en el fin de semana del Gran Premio de Países Bajos, es muy importante. ¿Por qué? Porque están allanando ya el terreno. Quizá no llegan en el 26, Toto Wolf quiere que llegue en el 26, pero ellos están ya allanando ese terreno con la prensa de Max Verstappen. Con la gente de prensa, con el país de Max Verstappen, ya les están dando una entrevista, ya les están hablando acerca de lo que ha ocurrido en este verano, ahora que ya pues no va a ocurrir para la próxima temporada, ya lo empiezan a contar públicamente, ya empiezan a, además, para hablar, hablando con, sobre Eric Van Halen y demás, pues ya empiezan a ser buenos con ellos, para que quizá tampoco les maten, por así decirlo, cuando algo, algo ocurra, pues hoy que Hamilton ha quedado descalificado, eh, ha quedado descalificado, no, eliminado en Q2, pues que quizá tampoco, que sean un pelín más. Laxos, no, con ese sentido, con lo que ocurra. Si hay algún error de Mercedes, que lo cuenten un poco de puntillas. Por eso es tan importante que esta información salga por parte de Haaren. Podría haber salido en cualquier otro medio y podría no haber salido aquí, sino en el Gran Premio de Italia cuando ya se anuncia Kimi Antonelli. Pero o sea, esta información sale una semana antes del anuncio de Kimi Antonelli. Veremos si se anuncia Andrea Kimi Antonelli, pero en teoría las informaciones dicen que será la próxima semana en el Gran Premio de Italia. Y en el medio que sale. Es muy importante que esto salga ahí, por eso ya están allanando el terreno para esa próxima temporada veremos qué es lo que acaba ocurriendo. Esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado comentando, que hemos hablado de muchísimos, y me encantaría saber vuestras opiniones en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejad vuestro me gusta, suscribiros, os recuerdo que os podéis hacer miembros y nos vemos en el próximo.